Altro.com. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Empezamos una semana más, una semana para disfrutar de las manualidades, para disfrutar con todos ustedes, porque esta es la mejor cita que nosotros podemos tener. Una cita con las manualidades para ser productivas, para enfrentar todo lo que nos presenta la vida, para ser muy, muy auténticas haciendo manualidades. Hoy vamos a hacer un proyecto hermoso, una persona nueva que viene a engrosar este ramillete de personas que pasan por la vitrina de Hecho con Estilo y del Canal Tro. Hoy le presentamos al maestro Gustavo, porque mire lo que tengo a mi espalda, es un proyecto de fraguado, muy bonito, espectacular. Ya como se acerca Semana Santa, ¿qué tal nosotros poder hacer este hermoso cuadro elaborado con nuestras propias manos? Así es que le damos la bienvenida al maestro Gustavo Cubero. Muy buen día, maestro. Buenos días. Bueno, estamos aquí presenciando una técnica nueva, se llama ecofraguado. Y esta técnica está elaborada con una base de arcilla, cemento, ¿verdad? También tiene alguna resina. Y pues bueno, la idea de este material es que es muy maleable. También tenemos la particularidad de que podemos hacer trabajos como vírgenes, ponquecitos, por ejemplo, sugiero, peces. Y aquí hay un proyecto muy lindo que más adelante hablaremos, que se llama Tronquito. Bueno, antes de hablar de Tronquito, quiero ver, aquí está Superman. Sí, así el es. El que le acompaña, ¿quién es? Este es Thor. Thor. Ajá. Ajá, muy chévere, mire, con su martillo y todo. Maestro, estos proyectos son escultura, ¿no? Sí, vamos a decir que entran en el rango de escultura. Es un material que se puede decir es una piedra elaborada. Uh-huh. Y por supuesto lleva un tallado y pues bueno, se consiguen todas estas... O sea, tenemos la posibilidad de nosotros mismos hacer la piedra. Por supuesto. ¿Usted se imagina esto en un jardín, maestro? Bueno, espectacular. Y no solamente en un jardín, dentro de la casa. Ajá. Porque formaría parte de la decoración. Y bueno, por ejemplo, aquí yo usé a James, ¿verdad? Que le puse el uniforme de Real Madrid. Ese es Chaplin, el que está allí. Ahí está Dalí, Salvador Dalí. Ahí está James, ¿verdad? Y pues bueno, uno puede usar personajes de la popularidad, podemos hacer nuestra familia, a nuestros padres, Oye, podemos hacer al grupo familiar y colocarlo allí en la mesa de la casa, podemos hacer cualquier tipo de actividad que de verdad nos salga del alma, ¿no? Claro. Este material viene a ser muy, vamos a decir, popular, por decir, que quiero que este proyecto sea para todos, pues todos podemos hacer arte. Y el maestro Alba, pues por supuesto, me ha dado la plataforma de Superarte Colombia para mostrar todas estas bellezas y bueno, pues ver quién se anima a hacer todo esto y de seguro lo va a poder hacer. Su apellido Cubero. Cubero. ¿Viene de Cuba? No, nada que ver. Yo soy Cubero Sarmijo y pues bueno, vengo de Venezuela. Estoy aquí con el maestro apoyándolo en este proyecto de Superarte Colombia, que es un proyecto hermosísimo. Ya usted lo ha tenido aquí, por supuesto, en muchas ocasiones y bueno, pues nada, vengo con todas las ganas de poder ayudarlo en este proyecto hermoso y vamos a ver qué es. Bueno, Tronquito es un proyecto que va a darle la vuelta al mundo en este momento porque ya en Hecho con Estilo pues nos ven en muchas partes del mundo. Tronquito es un proyecto que es muy didáctico, que a partir de ahora los colegios los pueden implementar. ¿Cómo está elaborado Tronquito? Tronquito está elaborado igual con el material de cofraguado. ¿Por qué? Porque este material está hecho para que cuando el arbolito tenga más o menos 30 centímetros se pueda enterrar y entonces allí está la función ya hecha de Tronquito. Él se va a romper cuando las raíces estén allí en la tierra y pues bueno, el niño puede ver el arbolito crecer, puede ser en el jardín de su casa, puede ser en algún parque que quieran reforestar.
se puede hacer proyecto con colegios, ¿verdad? Enseñar a los niños para que para tengan, digamos que, el contacto con él y le den mucho amor, por supuesto, porque estamos devastando la tierra con tantas reforestaciones y pues queremos en realidad pues que el niño tenga amor hacia lo que es la naturaleza. Y pues bueno, este proyecto le dé más conexión con la tierra. Exacto, muy lindo, Tronquito. Bien, nosotros ya tenemos preparado un proyecto muy bonito. ¿A quién vamos a hacer, maestro? Bueno, aquí yo me traje una pieza ya terminada, ¿verdad? En futuro, pues bueno, puedo hacer la pieza aquí en vivo para que ustedes vean que es muy sencillo y fácil. Al maestro Botero lo voy a hacer aquí. Ajá. Voy a dar ahorita más o menos las pautas. Allí está más o menos hecho, ¿sí? Y voy a dar las pautas para pintarlo y entonces, bueno, darle vida a este personaje que es muy importante aquí en el país a nivel de la pintura. Y pues bueno, me hice el atrevimiento de hacerlo y espero que a él le guste y que quede bien. Bien, y para eso necesitamos, vamos a hacer el proyecto de esculturas con elementos de ecofraguado, técnica en arcilla, silicato de cuarzo. Y para ello necesitamos pinceles número 00, 01, 3 y 10. Pinturas vinilos de los que tenga, blanco, negro, azul, marrón, todos los colores, porque en el caso de los pececitos que trajimos, pues utilizamos todos los colores, ¿no? Correcto. Okay. Sí, aquí usamos el color fluorescente, el naranja, ¿sí? Es un color bien vivo. Y pues bueno, alegra mucho las paredes de las casas. El incorporar elementos nuevos a la decoración, eso de verdad que da mucha armonía. Y pues bueno, yo espero que se enamoren de este material, porque este material de verdad lo van a poder utilizar en todo. Muy bien. Entonces empezamos. Ok, entonces vamos a colocar. Vamos a empezar aquí a darle color piel a la pieza, ¿verdad? ¿Ya previamente le ha colocado un blanco? Sí, esta pieza tuvo una base en blanco, ¿verdad? La idea de esto es, por supuesto, que la pieza quede con un color firme para poder después, entonces, con mucha calma, ir agregando el color de la piel. Quiero decirles que en una próxima oportunidad vengo y elaboro este material. Yo quería que primero lo vieran y se enamoraran para que entonces, bueno, pues puedan ustedes hacerlo en sus casas. Y por supuesto que a las instituciones que quieran participar en este proyecto de Tronquito se comunican con Superarte Colombia y allí pues el maestro Alba le da toda la información, ¿verdad? Para ir a colegios y se puede dar clases a niños en grupos, ellos lo van a disfrutar mucho y tengan la seguridad que esto es algo que se está haciendo con todo el corazón, incluyendo el arte para que se pueda hacer, digamos, la conexión del niño con la naturaleza. Uh-huh, muy bien. Bueno, nosotros presentamos unos materiales, maestro, que decía que la técnica era en arcilla. Sí. Entonces, ¿de qué está elaborado esta piedra? Sí, esta piedra es una piedra, vamos a decir, sintética, ¿verdad? Es una piedra que lleva arcilla, es una piedra que lleva silicato de cuarzo, que es la base fundamental del cemento, ¿verdad? Pero no el cemento, vamos a decir, en vivo, porque el cemento es un material que es muy irritable a la piel. Tiene que ser un cemento, vamos a decir, que ha sido reducido en cantidad para que usted lo pueda utilizar con sus manos y no le vaya a hacer daño. De todas maneras, toda la técnica se puede hacer con guantes, si usted sí lo desea, y pues no puede tener, no hace falta que tenga contacto directo con las manos. Sí. Entonces, coloco la arcilla. Sí. ¿Qué usted más? Coloca la arcilla, se coloca el cemento, allí se hace, vamos a decir que la fusión con el agua, hay algo aquí que le dicen colbón, no sí. Sé si es como la cola blanca, ¿ok? Pegante blanco. Pegante blanco, exacto. El pegante blanco va en una proporción, vamos a decir que un 10% en la cantidad que uno quiera agregar. Pues bueno, al tener esa mezcla, poco a poco se va uniendo hasta lograr como una plastilina. Luego esa plastilina se coloca sobre, en este caso, el material que uno quiere moldear. Y pues bueno, allí hay que esperar un periodo de unas 24 horas. Por eso es que ahorita hacerlo en vivo, pues conseguir los objetivos era un poco difícil por el tiempo de fraguado.
Sin embargo, bueno, estamos tratando de ver cómo hacemos... Para una próxima oportunidad traerlo. Muy bien. ¿Cómo no? ¿Cómo? Bueno, nosotros regresamos a Hecho con Estilo y ahí estamos mostrando, a ver, les presento aquí a la Virgen del Carmen. Hermosísima. Aquí a la Virgen de Chiquinquirá, ¿sí? Sí. Chiquinquirá. Hermosa. Y a la Milagrosa. Es muy lindo este proyecto para que ustedes pues lo hagan y recuerden también implementar las manualidades en sus hijos. Mire este cuadro divino ahorita para Semana Santa que se nos avecina, maestro. Sí. Esto es bellísimo, es la misma técnica, sí, pero plasmada en cuadro, ¿no? Sí, cómo no, este material también tiene esa maleabilidad, pues que se puede colocar sobre una superficie, puede ser una tabla, puede ser MDF, puede ser en la misma pared de su casa. Uy, sí, en la pared se vería genial. Sí, yo tengo un proyecto que hice de un coliseo, el Coliseo Romano, y lo hice en una pared en textura y quedó espectacular. No, eso queda maravilloso, maestro. Como también soy muralista, pues entonces también manejo la técnica sobre la pared y de verdad que eso aguanta la intemperie, es bien trabajadita. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, maestro, volvemos. Bueno, aquí estamos dándole ya... Bueno, Botero tiene ciertas características. Yo sé que a él le va a gustar este proyecto porque a él le gustan las gordas, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, la verdad no sé si le gustan las gordas. Hace esculturas gordas. Sí, ok. Entonces bueno, sí. Aquí él se vio, se va a ver autorretratado. Sí, pero cuadrado. Esta vez va a ser cuadrado, no va a ser redondo. Sí, qué bonito. De todas maneras, el maestro Botero da para muchas generaciones, ¿no? De ahí parte también mucha creatividad para que los artistas plásticos se inspiren. Pues, saquen, sí, se inspiren con sus propias obras. Por supuesto. Yo aquí le estoy pintando los anteojos clásicos de él, que él usa. Y pues bueno, es como buscar la manera de hacer la relación del personaje con su cotidianidad. ¿Personajes los podemos plasmar? Sí, todos los personajes. Aquí lo que se hace es un proyecto en donde en una superficie plana colocamos, vamos a decir, los rasgos de la persona. Y generalmente, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues todos nos hemos tomado una fotografía y al tomarnos una fotografía ya nuestra imagen 3D pasa a un primer plano. Entonces allí solamente trasladamos a la superficie plana de la pieza y allí ya conseguimos el objetivo. Claro. Se puede hacer con una impresión y se puede ir viendo la impresión e ir haciendo los rasgos aquí en la pieza. Muy bien. Y desde ya vamos a empezar a trabajar un pedido que yo le voy a hacer, maestro. Sí, dígame. Quiero en este diciembre tener acá a la Virgen María, al Niño Dios, a los tres reyes magos, sí, más o menos casi de mi estatura. Ah, perfecto, cómo no. Para mí sería un gran honor y bueno, por supuesto que sí. Acepto el reto. ¿Cómo se va a ver eso de hermoso? Espectacular, por supuesto, espectacular. Una Navidad diferente, porque eso es lo que podemos trabajar en las casas para la entrada. Claro, claro, perfecto. Eso es un material que resiste a la intemperie. Cuando este material se coloca así, pues hay que ponerle un protector, ¿sí? Ajá. Una resina, sí, es para evitar que el agua vaya a penetrar en la pieza. Y pues perfectamente puede usarse una pintura que tenga protector ultravioleta, no va a haber deterioro del sol y pues bueno, pues es una pieza hermosa. Le adelanto que yo he hecho esta pieza en pequeño así, pero bueno, voy a sacarla a un formato más grande. Maestro, míreme, yo soy pequeña. Ok, está bien, cómo no. Muy bien. Sí, no, pero eso sería genial, maestro. Eso es una... recuerde que aquí el programa y el canal TRO es una vitrina internacional. Sí, ok. Entonces, bueno, qué bueno todo que, un reto, ¿no? Sí, que pueda tener sus... ¿Tenemos tiempito? Sí. Ah, qué bien, qué bien. Bien, seguimos. Sí. Bueno, yo siempre he estado conectado con eso de hacer los nacimientos, porque le cuento que en Venezuela estuve en un proyecto muy, muy bello, con un hospital que se llama el Hospital San Juan de Dios. Ellos tenían como 70 años haciendo un nacimiento para recaudar fondos para el hospital y entonces en un momento me llamaron a mí porque la persona que ya lo hacía pues ya no estaba en este plano
Y pues bueno, los acompañé durante 4 años a hacer el proyecto del nacimiento para recaudar fondos para el hospital. Entonces, bueno, pues siempre me atrae eso del nacimiento, porque es algo que San Francisco de Asís en su momento lo hizo. Sí, nos impregnó. Y allí quedó la tradición, ¿verdad? Y quedará por siempre, para la eternidad. Así es. Sí, muy bien. Recuerden que nosotros estamos en señal en vivo a través de www.canaltro.com. También estamos en nuestro canal en YouTube, Hecho con Estilo. Estamos alrededor o un poquito más de 30.000 suscriptores, queridos televidentes. Gracias por sintonizarnos, gracias por la compañía todos los días, por visitar nuestro canal y por darle me gusta y por publicar los videos de Hecho con Estilo. Eso nos encanta, así es que a mucha gente que usted quiera, pues dígale que venga, que se inscriba. Nosotros acá tenemos una programación excelente para toda la gente que quiera conectarse con nosotros. Tenemos noticieros. Y ahí está Thor, el Doc Thor. ¿No? Ah, bueno, sí, el Doc. Entonces está el Opera Thor, el Eddie Thor. Todo terminado en Thor. Muy bien. Estos proyectos muy bonitos, usted puede empezarlos a hacer ya en Superarte Colombia. El teléfono es Superarte Colombia, maestro. El teléfono es 316-828-0480. ¿Volvemos a decirlo? Sí, 316-828-0480. Muy bien. Y recuerden que hoy es el lanzamiento de Tronquito. Sí. Tronquito es un proyecto didáctico que puede ir implementado en los colegios. Las maestras de artes manuales deben hacer estos talleres para trabajar con los niños. Mire, no hay nada más lindo que una salida ecológica con los niños, que les enseñen a cuidar la naturaleza, que les enseñen a cuidar los árboles. Esto es al lado de este proyecto hay un cuento muy bonito, maestro. Sí, sí, cómo no. Sí, la idea de este proyecto es, como decía antes, es que el niño se enamore de la naturaleza, ¿verdad? Y que el niño se lleve el tronquito a la casa en un periodo más o menos de 20 a 25 días, ya empieza a germinar la planta y pues bueno, hay que esperar aproximadamente unos 35 centímetros que ya la planta... ¿sí? Se quita el chaleco. Sí, entonces cuando ya está grande... Por acá, por este huequito se le echa el agua, ¿no? Se le echa el agua por este huequito, ¿verdad? Él tiene diferentes entradas para que la plantica salga. Ajá. Sí, ve, por la parte de atrás. Por ejemplo, ¿esta plantica qué es? Esta plantica es un pimentón. ¡Uy, ¿sí? Qué bien! Entonces ya el niño, pues cuando siembra la plantica, ya la plantica esté creciendo, pues lo que hace es colocar un palito de unos 60 centímetros y ya ahí la matica agarra fuerza y va a tener pimentones en menos de 3-4 meses, ¿no? Y también puede ser, por ejemplo, los frijoles mágicos, tomarlo por el tema didáctico de los niños, por ¿no? supuesto, sí. Y de verdad que mi hija Mariana, cuando yo la motivé a que lo hiciera, ¿verdad? Y ella de verdad cuando vio saliendo la matica, pues ay, sí, de verdad se enamoran, le gustó mucho. Sí, cómo no. Muy chévere. Entonces esa es la idea de este proyecto, pues que se enamoren los niños de la naturaleza, que logremos rescatar el planeta, ¿verdad? Con la parte del amor, la parte del cuidado ecológico. Y podemos hacer todo nuestro jardín. Por supuesto. Con esculturas. Por supuesto. Es que este proyecto también se puede dejar afuera si no se quiere sembrar. Lo puede dejar en su casa como una macetera, ¿verdad? Por supuesto que el árbol o la pieza no crece mucho, pero si ponemos semillas ornamentales, sí se pueden quedar allí. Uh-huh. Y bueno, o un bonsai, por un ejemplo. Un bonsai perfectamente queda aquí. Pues. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está la estructura de tronquito dándole me gusta, ¿ves? Ahí está. Hermoso, maestro, muy bien. ¿Y en qué momento del proyecto podemos hacer la escultura o la caricatura? Cuando tiene 24 horas de seco, cuando está medio seco, un punto mordiente. Sí, ¿cómo? Ya cuando esta pieza tiene aproximadamente, ¿verdad? 24 horas es que podemos aplicar los colores, ¿sí? Podemos aplicar los colores. Hay una base que se aplica, por supuesto, que es como la que yo traje aquí. Y pues bueno, ya ahí lo demás es darle los rasgos de la caricatura, ¿no? Yo trato siempre, de alguna medida, buscar de que el proyecto tenga bastante conexión con el personaje. Por ejemplo, ahí en el caso de Dalí, le puse los bigotes que él usaba, que eran unos bigotes muy particulares, que él se dejaba muy largos.
Y pues bueno, ahí hice la conexión con el pincel, ¿ves? El pincel y los bigotes largos de Dalí. Uy, hey, yo quiero ver en una próxima oportunidad a esta señorita. A la Mona Lisa. A la Mona Lisa, cómo no, otro reto más. Sí, claro Ay, yo les pongo tarea, Dios mío. Pero mire, maestro, lo que pasa es que son, con esto son como esculturas que cualquier persona puede enamorar, o sea, porque son ya, digamos que leyendas, ¿no? Personajes. Claro, claro, claro. Esto es un lenguaje nuevo. Al ser cuadrado, rompe con el esquema tradicional de lo que la gente ve en una tienda, ve en un... Y pues trato de que se capte la atención sobre la pieza, ¿no? Claro, sí, es señor. Es un lenguaje simple, es un cubo que tiene una personalidad y que, bueno, pues trato de hacer la conexión allí con el personaje. Allí hice a James, tratando de hacer la conexión con él, pues es un personaje muy importante aquí, un ícono aquí en Colombia del deporte. Y pues bueno, pues trato de hacer los rasgos iniciales de él. Ajá, allí usted tiene unos ponquecitos en la mano, ¿verdad? Esos ponquecitos también pueden ser cachitos, pueden ser torticas. Usted la puede colocar en la pared de su cocina y perfectamente es una decoración hermosa. Allí le puse los chocolaticos, le puse la cereza y bueno, pues trato de hacer algo vívido, ¿no? Para que la gente lo disfrute. Chévere, maestro, me encantó. Para los niños es ideal, esto es lo de los Avengers, pues que ellos son allí como que ahorita el furor, ¿no? Sí. Y pues bueno, podemos también usar personajes cotidianos, podemos hacer al señor con la bicicleta del peto, podemos hacer al señor que está vendiendo el raspadito en la plaza. Esto es como el inicio de un bello proyecto que quiero que... O sea, es personalizado. Sí, es personalizado. Podemos hacer a la familia, al abuelito, a la abuela. Y los podemos tener ahí. Claro, en la casa, claro, claro. En la mesita de centro podemos tener claro, a las claro. personas que ya no están Por y a supuesto. Las personas que todavía están. Por supuesto. Y allí se maneja un lenguaje sencillo, simple, no muy complicado, para que los niños también lo puedan hacer, ¿no? Bueno, maestro, pues se nos acaba el tiempo. Bueno, recordemos el teléfono porque yo sé que muchas personas quieren ir a hacer estos detalles sí, ahorita para no. Semana Santa, divino esos proyectos. Como no, 316-82-80-480. Ese es Fundarte. ¿Repetimos? Sí, 316-82-80-480. Bueno, maestro, muchísimas gracias, gracias por haber venido. Gracias, y muchas gracias por presentarnos a Tronquito, que fue muy divertido, muy chévere haberlo conocido y esperamos que muchas personas pues hagan proyectos como este. Claro, y lo esperamos chévere, que venga de nuevo aquí a echarnos el no, cemento y todo eso. No se preocupe. Ajá, bueno, muy bien. Sí. A todos ustedes, pues gracias. Les invito todos los días a las 9:30 de la mañana aquí en el Canal Tro porque siempre presentamos lo que usted quiere. Todas las manualidades, un universo de manualidades para que usted sea más productiva, más hermosa. Y a todos los hombres, un besito gigante. A todos los hombres que me acompañan aquí, a todos los que conozco y a los que no conozco también a nivel internacional, que hoy la pasen divino. Y yo me voy a colar en el tercer piso porque les tenemos aquí una fiestica. Les veo mañana, que el Señor bendiga. Permiso.